Eso es una. Yanina Latorre cuestionó a Pampita y recibió una respuesta contundente. Yanina Latorre tiene una lengua karateca que, al igual que sucede con la de Moria Kazan, no perdona a nadie, pero, precisamente gracias a su frontalidad, la panelista estrella de Ángel de Brito es una de las mujeres más conocidas de Argentina. En este momento, por ejemplo, la mujer de Diego Latorre está manteniendo un fuerte cruce vía Twitter con Jorge Rial donde, literalmente, se dicen de todo. Por ejemplo, el conductor de Intrusos la trató de no ser una periodista profesional sino solo una contadora y ella le respondió diciendo que es un pobre tipo. Por supuesto, la frontalidad de Yanina la hace muy popular pero también genera críticas en su contra del público que, en varias ocasiones, no ha estado para nada de acuerdo con sus opiniones y se lo hace saber. ¿Cómo? A través de sus redes sociales, aprovechando las imágenes que sube Latorre a su cuenta de Instagram le dejan comentarios insultantes que a veces responde ella y, a veces, aunque parezca mentira, su madre. En esta ocasión, sin embargo, nadie salió a responder la demoledora crítica que le hicieron, en especial luego de atacar a Pampita y Pico Mónaco. Punto centrado Ananda-Paz, qué asco se juntan los pobres despechados de la vida. Qué vida de infelices que tienen, por eso hablan de los demás. De Maru Pampita hablas, porque eso es una grasa casada con futbolistas. Y la otra resentida quiso nacer mujer pobre. Punto centrado Belen.Lobos.568-bajo alguien le tiene que decir mira estás enferma de la cabeza. Descalifica a todos pero cuando la atacan se hace la víctima. Punto centrado Belen.Lobos.568-bajo cuerno seco barra. Punto centrado Romano 66 tal para cual todos tienen mierda en la cabeza jajajaj.